El dirigente indicó que creo que nunca deberíamos haber llegado a esto, a la situación que vivimos hace unos días, al borde de una escisión con consecuencias imprevisibles y negativas para el fútbol, lamentó Infantino. Además, afirmó que su deber y responsabilidad es hacer todo lo posible para proteger el mundo del fútbol y su unidad, y que sabe que no tiene que salvar a los grandes clubes ni a las grandes ligas, sino defender todo el fútbol en todo el mundo, para el presidente de la FIFA. Sin embargo, también pareció enviar un mensaje al presidente de la UEFA, Alexander Ceferin. Un líder también debe preguntarse por qué hemos llegado a esto, expresó. Y a partir de ahí, ¿cómo podemos construir juntos el futuro? Y para eso hay que escuchar a todos, pero sobre todo la afición, que es el verdadero corazón del fútbol, confesó, sobre la crisis financiera que sufren los equipos y agravada por la pandemia a la que hace referencia, entre otros, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recordó que todo el mundo sufre mucho en estos días, y el fútbol no es una excepción, y que en su organismo ya han tomado una serie de medidas para intentar ayudar a la comunidad del fútbol mundial. Calendario de Espiral Sirena tampoco se olvidó de pedir. El mandatario también ve positiva la introducción del juego limpio financiero, diciendo que han mejorado considerablemente los resultados financieros de los clubes europeos, aunque no descarta que la normativa no haya sido perfecta y que puede que sea la hora de revisarla y encontrar mejores fórmulas para el futuro. Por otro lado, Infantino remarcó que el nuevo Mundial de Clubes ya es una realidad y que ahora deben buscarle nueva fecha tras aplazarlo por incluirá a algunos gigantes del fútbol, pero también dará a otros la oportunidad de competir al más alto nivel y esto generará ingresos para todos. Pero mi sueño también es ver el nacimiento del primer Mundial de Clubes femenino. Va a llegar muy pronto y realmente revolucionará el fútbol femenino, agregó el dirigente. Finalmente, Qatar ha avanzado enormemente en este ámbito, condiciones laborales, y no es FIFA quien lo dice. De hecho, los hechos nos dicen, como confirman la Organización Internacional del Trabajo y los sindicatos internacionales de trabajadores que realizan inspecciones, que el Mundial ya ha contribuido de manera significativa a la transformación positiva de la situación de los derechos de los trabajadores. Estoy convencido de que esto dejará un legado duradero en el campo de los derechos humanos mucho después, sentenció. Thank you.